Bienvenidos a Bitácora TV, programa institucional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En el capítulo de hoy les contaremos sobre el plan de acción de la sede 2019-2021, la máquina de autopréstamo de la biblioteca y el 46º Congreso de Entomología. El Plan Global de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021 cuenta con 4 líneas a desarrollar: Universidad Aprende, Investigación e Innovación, Transferencia de Conocimiento y Proyectos Estratégicos. A estas apuestas se suma el Plan de Acción de la sede. En la sede, el plan se fundamenta en 4 ejes: acreditación, presencia regional, infraestructura y proyecto cultural. Algunas de las iniciativas de mayor relevancia tienen que ver con el traslado de la granja porcícola de San Pablo a Paysandú, la construcción del Centro de Diseño y Prototipado, el Centro de Excelencia y la segunda fase del laboratorio en el M17. Ese plan de acción son elementos estratégicos, puntuales, proyectos, escenarios de actuación que den respuesta a esa construcción de ese plan de desarrollo. Ese ejercicio de hacer, ya luego de construir el plan de desarrollo, bajar eso a un plan de acción en donde están involucradas todas las facultades, en donde están involucrados los representantes, en donde están involucrados los diferentes directores de las oficinas. Vuelvo y repito, la representación estudiantil y profesoral se constituye en un escenario muy importante de una construcción colectiva de un, obviamente, equipo y un cuerpo colegiado como el Consejo de Sede, que tienen una responsabilidad muy importante frente a cómo ese plan de desarrollo se materializa en las sedes. Una iniciativa pionera en el país está implementando la división de bibliotecas de la sede. Se trata de la máquina de autopréstamo y devolución de material bibliográfico con la que espera ampliar su portafolio de servicios. La comunidad universitaria de la sede podrá solicitar el préstamo de libros mediante la página web y reclamarlos directamente en la máquina. Asimismo, se podrá realizar devolución del material bibliográfico que se encuentre en préstamo. Esta iniciativa nace a partir de unos recursos que la dirección académica nos asignó provenientes de las cooperativas. Entonces empezamos a pensar qué tecnología podíamos implementar en la biblioteca que de alguna manera favoreciera el servicio en términos de que fuera más ágil para los usuarios. Entonces empezamos a ver diferentes opciones y encontramos esta opción que es autopréstamo y devolución de material bibliográfico. Nosotros generalmente habíamos tenido máquinas de autopréstamo, pero de devolución no. La UNAL Medellín fue sede del 46º Congreso de Entomología y del 7º Encuentro de Lepidópteros Neotropicales. En esta versión, que congregó a expertos e investigadores de distintos países, se reflexionó acerca de los desafíos de la entomología en la ocupación del territorio. El evento, liderado por la Sociedad Colombiana de Entomología, contó con espacios académicos de experimentación y socialización de trabajos investigativos, en los que se resaltó la importancia de la biodiversidad y el futuro de los insectos en la producción de alimentos. Todos los trabajos de investigación que se hacen año tras año en las diferentes disciplinas, entendiendo que nos pusimos como eslogan los retos de la entomología en la ocupación del territorio, es eso. ¿Qué se conoce de la entomología en esta nueva ocupación del territorio? Recuerde que había zonas que eran vedadas, zonas a las que simplemente no podía entrar, entonces había conservación porque simplemente no fluía gente, o lo otro de los retos de la entomología es en esos nuevos territorios qué es lo que va a suceder en términos del conocimiento, pero también de la conservación de especies. Muchas especies inclusive se plantea que van a extinguirse antes de que siquiera las conozcamos. Nos vemos la próxima semana con más información acerca del quehacer académico, investigativo, cultural y deportivo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. No olviden sumarse a nuestras redes sociales institucionales.